Desde la moneda, sí, por supuesto, para el mundo, con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, como tú lo decías, en vivo, querida Ángeles Araya, vamos a conversar del siguiente titular. Pongan atención, por favor, todo el mundo. Con suma urgencia, gobierno anuncia su propio proyecto de retiro y recuperación de fondos de AFP. Ministro, usted siempre hace un tiempito para hablar con nosotros, así que muchas gracias. Quiero formular la pregunta, por ejemplo, nosotros la semana pasada estuvimos con don Mario. Don Mario perdió a sus dos hijos, producto del COVID, y necesita urgente el retiro del 10%. Debe la funeraria, debe el cementerio, debe la luz, porque sus hijos eran electrodependientes. Lo lleva a mi amada ciudad, Iquique. En Iquique el turismo está por el suelo, los emprendedores más que levantarse necesitan pagar sus deudas, y mi comuna hermana, que es Alto Hospicio, hay un aumento, por ejemplo, en los campamentos, y muchas personas por primera vez están viviendo ahí porque fueron sacados de los arriendos porque no pudieron pagarlos. Con mucha honestidad y con mucho respeto, esta medida es tardía, ¿por qué no antes? ¿Por qué ahora? A ver si podemos conversar, ministro. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, quiero saludar, por supuesto, a la gente que está en el estudio, Ángeles. Hola, además, ministro, ¿cómo está? Contento de estar con usted. Este es un programa que llega a mucha gente, que efectivamente... Este es un programa que llega a mucha gente del perfil que tú estás señalando, gente que tiene necesidades, gente con la cual uno, por supuesto, se conecta con esos problemas. Pero también hay que decir las cosas como son. El gobierno ha hecho esfuerzos importantes por privilegiar dos cosas que son y que ya han sucedido, que son las transferencias directas, vale decir, no echar mano a la plata de los mismos trabajadores para poder colaborar. Y así como el fin de semana se comenzó con el pago, ¿cierto?, del bono clase media y también el IFE, que de aquí al 10 de mayo estamos hablando de cerca de 13, 14 millones de personas que van a tener la posibilidad de tener recursos frescos entre el IFE y el bono clase media. Por lo tanto, esas transferencias han sido también importantes. Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, no lo vemos, también es poco, pero no es poco. O sea, del esfuerzo fiscal también hay que hacerse cargo, y esa ha sido obviamente una prioridad. Pero también hay que recordar que en el segundo 10% el gobierno patrocinó aquel proyecto. Y en el primero, efectivamente, no se fue al TC, porque efectivamente era algo más bien excepcional, así se planteó en ese momento. Por lo tanto, no es que el gobierno no ha tenido sensibilidad ni con el 10%, ni tampoco con la transferencia, eso lo quiero dejar muy claro. Ahora, con respecto a este proyecto, nosotros hemos planteado, y lo planteamos en su momento, que el proyecto que está hoy día en el Tribunal Constitucional era un proyecto que no era constitucional, porque esto a lo mejor la gente de verdad ya está media cansada de este diálogo que hay entre el Parlamento muchas veces y la moneda, con respecto a que la iniciativa, cuando se trata de reforma de pensiones o cuando se trata de iniciativas de esta índole, de reforma, ¿cierto?, a la Constitución de esta característica, tiene que ser un mensaje que surja del Ejecutivo, es decir, atribución del presidente. Al no ser así, por supuesto, para nosotros es inconstitucional. Y por eso se apela al TC, ¿ya? Es un tema largo. Ahora, no significa eso que no tengamos la sensibilidad, no significa que no nos interesen los problemas, como el que tú me estás planteando, ¿cierto?, de don Mario, ¿cierto?, y la persona de Alto Hospicio, no significa que la verdad es que seamos indolentes al respecto, como se ha querido hacer una caricatura, significa que las cosas hay que hacerlas por la vía correspondiente. Y en eso, solamente para terminar, y por eso se plantea anoche este proyecto, ¿cierto?, que es un proyecto de ley simple, en donde no solamente se asegura, y quiero ser muy categórico, el 10% tal cual a toda la gente que nos está viendo, sino que además se agrega algo muy importante, que era argumento nuestro también. ¿Qué pasa con esas 3 millones de personas que quedaron sin nada en los retiros anteriores? Bueno, nos hacemos cargo con un bono de 200 mil pesos a todas aquellas personas que hayan tenido saldo cero en algunos retiros, aunque ahora tengan algo de plata. Eso es muy importante. Y también nos hacemos cargo, ¿cierto?, de contribuir con 2 puntos para las pensiones futuras. Ministro, abramos la mesa, ¿le parece? Está Ángeles Araya, está el panel, así que empecemos a conversar. Ángeles, querida. Sí, ministro, gracias por estar con nosotros. Quiero partir con una publicación de Yasna Proboste, presidenta del Senado, que dice así: vergonzoso, el presidente de la República anuncia por cadena nacional un proyecto que ni siquiera está escrito. No sabe si ingresa al Senado o a la Cámara, pero igual sigue bloqueando el tercer retiro ya aprobado. ¿Qué le parece a usted? Mira, la verdad es que no quiero entrar en una polémica, digamos, de este tipo con la presidenta del Senado. Aparte, le tengo, cierto, bastante cariño, hemos compartido muchas veces, pero es difícil que ella pueda saber si está escrito o no está escrito. ¿Ah? ¿Y hace cuánto está escrito? Está escrito, el proyecto va a ingresar en las próximas horas.
¿Perdón? ¿Hace cuánto estaba escrito? No, a ver, este es un proyecto que se está trabajando, este es un proyecto que se está trabajando ya hace varios días, y por supuesto no todos los detalles se pueden saber ni se pueden filtrar, y anoche el presidente hace un anuncio, obviamente con un proyecto estructurado. Hoy se están afinando últimos detalles de forma, no de fondo, y en las próximas horas seguramente ese proyecto va a ingresar. Así es que ¿a la Cámara o al Senado? Yo llamaría un poquito a la prudencia, yo creo que la gente... eso se va a anunciar en las próximas horas, ¿ah? pero va a ingresar, todavía queda día, ¿cierto? Así que lo invito a hacer el seguimiento correspondiente, pero ya se están afinando los últimos detalles, y tal como lo manifestó el presidente, ingresa, ¿cierto?, hoy, así es que en eso no nos perdemos, pero empezar a discutir si está escrito o no está escrito, la verdad, yo creo que la gente que nos está viendo lo que quiere saber es cómo va a ser el trámite de este proyecto, qué tan rápido va a ser y cuándo le llegan sus lucas, por así decirlo. Está con nosotros Ana Karina, que es uno de los testimonios que hemos tenido durante todos estos días, y lo cierto es que ella es una emprendedora y que está esperando su tercer retiro. Ana Karina tiene una pregunta para usted, ministro. Sí, más que una pregunta es interpelar un poco al ministro Delgado en cuanto a hablar de que es un proyecto simple, que hable de que hay tiempo. No, ministro, para la gente no hay tiempo. La gente tiene hambre, la gente está cansada y la gente está atosigada con las deudas. Es todos los días una llamada por teléfono. Es más, se lo digo, ministro, mi hija fue operada en el mes de marzo y el banco donde yo tenía un crédito por humanidad me prorroga las cuotas con los intereses correspondientes que voy a tener que pagar en el mes de septiembre. Pero no podemos hablar de que es un proyecto simple cuando es un proyecto que ustedes recogen de algo que ya está estipulado, en este caso, por el Congreso. No pueden hablar de tiempos, que tenemos tiempo, porque la gente no tiene tiempo, ministro. La clase media, la clase baja, la clase alta, lamentablemente este país está tipificado de esa forma, por clase. Pero somos seres humanos, somos ciudadanos que aportamos al país y que no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo nuestros recursos. Yo he trabajado por 17 años en educación, trabajé en colegio municipal, mi fondo de cesantía cero, y pretendían también hacer un proyecto en base al fondo de cesantía. Entonces, no es cosa de tiempo, no es cosa de que sea un proyecto simple, es cosa de que cuando se sientan los expertos tienen que tener un poco de calle. Porque en la calle es donde se ve lo que está realmente sucediendo. Gracias, Ana Karina. Ministro. Sí, Ana Karina, junto con saludarte, lo que te quiero decir es que yo cuando especifiqué que era un proyecto de ley simple, es que no es una reforma constitucional. No dije que era simple desde el punto de vista del trámite o que no significaba que no estuviésemos conectados con la urgencia de la gente. ¿Ah? Lo tipifiqué porque el proyecto que está en el TC es una reforma constitucional y este es un proyecto de ley simple que así se llama, digamos, no un tema de bajarle el perfil. Lo segundo, por supuesto que estamos, y tal como lo decía al principio, por supuesto que estamos conectados y por eso, Ana Karina, hemos tratado de hacer grandes esfuerzos en las transferencias. Y no quiero entrar a los gráficos de comparar a Chile con países, cierto, vecinos o países del mundo, pero efectivamente el esfuerzo fiscal que ha hecho Chile es importante. Ahora, efectivamente, los 10% también son tremendamente potentes. Y por eso mismo, tanto el presidente, el comité político, los ministros que estaban involucrados, llegamos a la determinación de que había que sumarse a esto, pero había que hacerlo bien. Mira, cuando nosotros juramos, ¿cierto?, como ministro, el presidente, como presidente, se jura respetar la Constitución y la atribución que tiene el presidente es justamente enviar un proyecto como el que se está enviando. Aprobar un proyecto que surge con esa característica sería ir contra justamente lo cual nosotros juramos. Pero eso yo sé que a la gente a lo mejor no le interesa mucho, la gente quiere saber cuándo va a estar esos recursos, porque tú misma, Ana Karina, estás diciendo muchas cosas que son importantes, que son necesidades. Yo, por supuesto, que me conecto con eso, sé lo que significa esto. Me tocó como alcalde vivir el primer 10% y efectivamente sé que a mucha gente le trajo mucho alivio ese primer 10%. Era característica distinta porque cuando yo digo que van quedando cada vez que avanza los 10%, quedan millones de personas sin ahorros previsionales, y por eso impusimos esto de los 200.000 pesos, que también creo que hay que valorarlo, porque está bien, nos dicen que llegan tarde, nos dicen, cierto, que somos insensibles, nos dicen muchas cosas, pero también a mí me gustaría también que reconozcan que este bono, cierto, de 200.000 pesos a esos 3 millones de personas
que quedaron sin saldos previsionales también es muy importante, porque además se puede juntar con el IFE, porque gran parte de esas 3 millones de personas reciben IFE, incluso bono clase media. Sí, ministro, no es excluyente. ¿Y por qué se suman? Incluso, disculpa, hay un porcentaje de gente, no tengo el dato acá, que pudiesen tener las tres cosas, digamos. Entonces, yo creo que los esfuerzos que se están haciendo también son importantes para un segmento de personas que quedaron sin nada y que ahí estamos apoyándolo y que es tan potente o tan importante como incluso algún retiro. Sí, se criticó, disculpa, también, claro, no son excluyentes uno de otro este bono con otro que pueda estar también tramitándose, pero se criticó el que se depositara en las cuentas de la AFP. ¿Por qué no hacerlo a través de la cuenta RUT u otro mecanismo? Porque los datos que están disponibles, cuando uno dice, son 3 millones de personas que alguna vez tuvieron saldo cero en el primero o segundo retiro, la estadística y la logística que tenemos es identificarlos justamente por sus cuentas individuales. Yeah. Si lo hiciéramos a través de la cuenta RUT, tendríamos que no solamente empezar a buscar las cuentas RUT, quién tiene, quién no tiene, sino que a lo mejor hubiésemos tenido que hacer un programa especial de postulación, por ejemplo, tipo IFE, tipo bono, de nuevo meterse una página, yeah, postular el bono 200, y la verdad es que quisimos simplificarlo. Ahora, se deposita ahí, pero una vez que está depositado ahí, Ángeles, lo puedes sacar al minuto, digamos, o sea, lo puedes retirar inmediatamente. Por lo tanto, aquí hay algunas críticas que dicen por qué se privilegia la AFP. No, es solamente la cuenta individual, porque ahí está la metodología para entender quiénes tuvieron saldo cero alguna vez, y es un tema netamente logístico y administrativo, pero no hay nada que justifique críticas que yo creo que son un poquito injustas al respecto. Sí, las pymes tampoco estaban muy contentas porque dijeron, nos han apaleado durante esta pandemia, estamos imposibilitados de trabajar y ahora vamos a tener que sumar otro 1% eventualmente. ¿Por cuánto tiempo es ese 1%? Y se le preguntó a las pymes si podían hacer esto, porque los grandes, claro, uno entiende que podrían acatar nomás, pero afecta también el motor del empleo, ¿no? Sí, hay que destacar que ya viene una discusión hace bastante tiempo con respecto a la reforma tributaria, ¿cierto? Y se habla de incluso 6 puntos, digamos. Entonces, aquí estamos hablando de un punto que pone el empleador, un punto que pone el Estado. Eso va a ser a partir del 2022, vale decir, cuando se termine la posibilidad de hacer este tercer retiro. Es ahí recién cuando habría que aportar este punto adicional de parte del empleador. ¿Y va a ser permanente? También, Ángeles, en las próximas horas, va a ser permanente en el tiempo hasta que podamos esto engancharlo con la reforma previsional. Vale decir, cuando ya tengamos la posibilidad de discutir efectivamente cuánto más puntos van a ir a las pensiones de las personas, ahí obviamente eso se puede enganchar con esa otra discusión. Pero también en los próximos días, horas tal vez, van a haber importantes anuncios con respecto a las pymes. Hemos recogido una infinidad de propuestas, hemos recogido también todo lo que han sufrido las pymes y vienen importantes propuestas, que no quisimos obviamente juntarlos con el tema del 10% porque la verdad es que son de naturaleza distinta y queremos hacer anuncios segmentados para que obviamente las pymes también puedan de alguna forma estar un poco más aliviadas, pero vienen anuncios importantes con respecto a esa materia en las próximas horas. Ya. Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, está con nosotros y también tiene preguntas para usted. Daniel. Ministro, ¿cómo está? Hace tanto que no nos vemos. No sé si usted recordará, no creo. La primera vez que nos vimos, usted estaba con jeans, zapatilla y polera en un estudio de televisión cuando era alcalde y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. En ese sentido, ahí lo quiero llevar, ministro. Usted que conoce la cuestión de otro lado, sin corbata y sin tanta formalidad. ¿Cómo hacemos para darle fluidez a estos procesos? Me la saco. No, tranquilo. ¿Cómo hacemos para darle fluidez a estos procesos? Y digo proceso por no decir ayuda. Es un proceso que finalmente usted conoce y todos conocemos que a las personas no les está llegando la solución a las problemáticas que tienen hoy. No nos sirve mucho, ministro, seguir escuchando que el Congreso, que el presidente, que el tribunal, que no sé qué, que el 10%, que el 1, que todavía hay que pagar cuentas, hay que pagar la luz, el agua, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos, uno, para ampliar, para apresurar estos procesos? Y lo más importante, ¿qué respuesta le podemos dar a las personas, ministro, hoy? No mañana, ni pasado, ni el lunes, ni después del tribunal. En este minuto, las personas que nos están viendo ahora, que lo ven a usted, ¿qué le podemos decir a esas personas que hoy no van a comer, ministro? Sí, oye, a propósito de una anécdota con respecto a la vestimenta, ya que tú la sacaste a colación. Ayer, el fin de semana, la verdad es que tuvimos harta pega. Y ayer cuando se hizo el anuncio con respecto al proyecto, yo vine con jeans, efectivamente, que tal como tú me estás describiendo,
Y en redes sociales me criticaban por estar con jeans anoche y ahora ando un poquito más, ¿cierto?, con corbata y también a veces eso genera otro tipo de reacciones. Pero bueno. Para la otra venga con chon, no me para lo critiquen bien. No, no, lo que digo es que al final del día como que esas cosas, hay gente que se fija. Mira, pero lo más importante, yo entiendo, pero mira, a ver, pasan dos cosas. El IFE, ¿cierto?, que se comienza a pagar ya ahora pronto. O sea, yo decía, el fin de semana se comenzó los primeros pagos de bono clase media. IFE también de aquí al 10 de mayo van a haber cerca de 13 millones de personas que ya van a tener, obviamente, algo muy concreto. ¿Ah? Recordemos que el IFE ahora son 100.000 pesos por habitante, por componente, ¿cierto?, el hogar, con un tope, ¿cierto?, de 100.000 pesos hasta la cuarta persona, después va bajando un poco, ¿cierto?, hasta el décimo integrante. Pero son recursos importantes y además el IFE, como se extendió, hay familias que van a recibir IFE y bono clase media además, pero no te quiero enredar con eso, lo que te quiero decir es que se están haciendo esfuerzos hoy, o sea, hoy hay gente que está recibiendo sus cuentas depósito. ¿Qué tenemos que avanzar? Por ejemplo, efectivamente el IFE y el bono clase media, o el IFE fundamentalmente, se le paga a la persona que es jefa de hogar, ¿ya? Y esa persona que es jefa de hogar, ahora estamos incluyendo, porque hay gente que recibe cierto recurso y a veces ni siquiera revisa los saldos porque tiene poco saldo y la verdad es que ni siquiera tiene la esperanza que le llegue algo, le estamos mandando además mensajes, unos mensajes de texto al celular, ¿cierto?, por distintas vías para que la persona revise, para que sepa que le llegó y para que lo pueda obviamente compartir con su familia. Son cosas concretas porque la otra vez aparecían incluso en los medios de comunicación gente que le había vencido el bono porque no lo habían cobrado, porque había que ir por caja al banco y no lo habían cobrado, nunca se enteraron y lo habían, ¿cierto?, perdido. Pero estamos haciendo los esfuerzos, estamos hablando de 13 millones de personas en total que van a tener de aquí al 10 de mayo recursos extra y esto nosotros esperamos que además se cruce con la pronta tramitación de este proyecto para que puedan también, los que puedan tener su retiro, tenerlo, los que puedan optar estas 3 millones de personas a los 200.000 pesos extra, tenerlo, y obviamente también de esa forma empezar a enfrentar lo que queda de esta pandemia, que esperemos, ¿cierto?, que las externalidades, las externalidades no sanitarias y económicas y sociales y de salud mental y todo vaya quedando progresivamente atrás, porque son muchas las externalidades, sí, no solamente sanitarias, económicas, ¿cierto? Muchas veces lo que estamos viendo con nuestros niños en cuanto, ¿cierto?, a la imposibilidad de ir a sus clases. Bueno, todo eso está generando, por supuesto, un problema que tenemos que ir resolviéndolo, sí, en paralelo. Ministro, se nos está acabando el tiempo, pero está con nosotros Rodrigo Albornoz, abogado, y también tiene una pregunta para usted, Rodrigo. Bueno, ministro, primero que todo, buenas tardes y agradecer el contacto. Creo que usted habla de la pronta tramitación de este proyecto. Creo que lo que hace usted, colocar la cara, dar explicaciones, es bueno y un reclamo de mayor pedagogía. La ciudadanía, lo que uno advierte es mucha inquietud e incertidumbre. Lo que usted hace tiene que replicarse con más autoridad, explicando, siendo transparente, cercano. Eso creo que es un componente relevante. La pregunta en concreta, dijo usted pronta tramitación. El proyecto del presidente, en mi opinión, disculpen la discrepancia, creo que demora las cosas. Esa pronta tramitación, a juicio suyo, y es bueno decirlo, ¿cuánto significa de espera? Gracias, Roberto. Sí, Rodrigo, lo que pasa es que hay mucha gente que dice, bueno, si hay un proyecto, ¿cierto?, o una reforma constitucional que ya está aprobada por el Congreso, pero nosotros lo dijimos en el primer momento, no podemos nosotros validar algo que a nuestro juicio y a juicio también del Tribunal Constitucional, por el fallo, ¿cierto?, del segundo retiro, es inconstitucional. Por lo tanto, nosotros no, ¿qué más quisiéramos? Que esto fuera lo más rápido posible. Pero cuando hablo de pronta tramitación, y lo dijo el presidente, nosotros esperamos que durante los primeros días, tal vez 10 días de mayo, ya pudiésemos tener los pagos, ¿cierto?, del retiro. Y también, por supuesto, de este bono de 200.000 pesos para todas aquellas personas que tuvieron saldo cero, aunque hoy día puedan tener algún saldo menor. Bien. Ángeles. Nada, agradecer, ministro, la conversación esta tarde, cordialmente invitado para una próxima oportunidad para tratar de seguir aclarando estas dudas. Vamos a ver cómo es la tramitación, si ingresa a la Cámara o al Senado, también vamos a estar atentos a eso. Gracias, ministro, que esté muy bien. Gracias, Max.